Las iglesias evangélicas desde su instalación en la Argentina se ocuparon de la educación de sus miembros, atendiendo no solo su crecimiento espiritual, sino también a su formación general. La acción educativa cristiana evangélica tiene antecedentes más que fundados en la historia de nuestro país. En Argentina, los primeros gobiernos independientes se esforzaron en fomentar la educación con el fin de formar ciudadanos activos. Imbuidos del espíritu revolucionario inicial, intentaron crear un sistema de educación popular que incluyera mujeres e indios. Se eliminaron los castigos corporales empleados por los maestros durante la época colonial e importaron nuevos modelos educativos. Con ese fin, el presidente Bernardino Rivadavia nombró en 1819 a James Diego Thompson como director general de escuelas. Thompson fue un agente misionero evangélico que tenía algo más que Biblias en su maleta. Traía un novedoso sistema educativo conocido como de enseñanza mutua. Este sistema fue creado por el inglés Lancaster para educar a los niños pobres de Londres. Lancaster empleaba a los alumnos más avanzados como monitores para instruir a los de nivel básico. Este sistema se adaptaba muy bien a la crisis que vivieron los primeros gobiernos libres con escasez de recursos y maestros. El sistema lancasteriano modificó el poder monopólico que tenía el maestro antes de la emancipación. Se distribuyó y democratizó el acceso al conocimiento. La calidad educativa mejoró al aprovechar la labor de los escasos maestros. Las élites liberales aceptaron a la Biblia como instrumento de educación popular para profundizar las reformas sociales, políticas y económicas. Los inmigrantes también fueron vistos como un factor primordial de transformación. Las primeras leyes de tolerancia religiosa tuvieron la finalidad de crear condiciones para la llegada de inmigrantes no católicos. Con la llegada de inmigrantes protestantes, nacieron las primeras iglesias y junto a ellas las escuelas. En 1826 se funda una escuela en la colonia escocesa de Santa Catalina, actual Lomas de Zamora, y otra a una cuadra de Plaza de Mayo perteneciente a la comunidad presbiteriana. En 1827, el pastor anglicano John Armstrong funda el Buenos Aires Bridging School Society para niños de habla inglesa de ambos sexos y organizada según el sistema lancasteriano. Los dirigentes argentinos promovieron la inmigración para poblar ese inmenso desierto que era el territorio nacional. La élite argentina aspiraba a fabricar una raza nueva, los habitantes de una nación moderna. El modelo educativo debía integrar a los antiguos y nuevos pobladores en la civilización. De allí la defensa que hace Sarmiento de la educación popular, tarea a la que fueron convocados los educadores protestantes. La defensa de la educación popular implicaba inculcación de nuevos valores. Sarmiento admiraba el cristianismo del modelo educativo norteamericano que había logrado conciliar desarrollo y orden. Esos elementos favorecieron el establecimiento de importantes vínculos entre el reformador educativo y los principales dirigentes del protestantismo rioplatense. En los inicios de la organización nacional, los maestros evangélicos fueron verdaderos precursores de la educación pública. Entre ellos cabe destacar a la pedagoga anglicana Juana Paula Manso, quien ideó y dirigió la política educativa de Sarmiento.
Desde 1880, distintos grupos evangélicos se expandieron con la predicación en castellano. Con la incorporación de dirigentes de extracción inmigrante y nacional, se multiplicaron las escuelas dominicales. Funcionaban en las iglesias con niños y adultos como alumnos, dedicándose a los estudios bíblicos. La expansión de la enseñanza a través de las escuelas dominicales no solo favoreció la difusión del mensaje evangélico, sino que además permitió, al igual que en Inglaterra, contribuir a la promoción de la cultura popular. Muchas escuelas dominicales se transformaban en escuelas diarias. Los hermanos libres y el metodismo comenzaron a trabajar con niños marginales en el barrio de La Boca y Barracas. El inmigrante gallego Ramón Blanco tenía para el año 1884 200 alumnos varones y 90 mujeres. Los niños de los conventillos pudieron acceder a un currículum completo, idéntico al que ofrecían las escuelas oficiales para los niños de clase alta. Por ese tiempo, las escuelas estatales de los barrios pobres se limitaban a enseñar a leer y escribir. Blanco creó una escuela de artes y oficios para vincular a la educación con el mundo laboral. Los niños más grandes aprendían tipografía en una imprenta de verdad, además del manejo del telégrafo. El Colegio Americano de Rosario, promovido por los metodistas, inició las clases en 1875, orientaba sus esfuerzos a cubrir la formación elemental de niños carecientes. Los esfuerzos iniciales de la educación evangélica en Argentina se orientaron a brindar igualdad de oportunidades. Por eso, enfocaron su trabajo hacia los niños de los sectores populares. Pensaban que la educación era una herramienta de cambio y desarrollo social, al tiempo que promovieron el desarrollo individual de los niños y jóvenes que accedían a sus instituciones. Casi al finalizar el siglo, nace una iniciativa que se constituirá en un modelo paradigmático: las Escuelas Evangélicas Argentinas, fundadas por el pastor anglicano William Morris a partir de 1898. A tono con el optimismo pedagógico de los principales reformistas educativos y de los maestros evangélicos, Morris entendía que las escuelas por él establecidas tenían el cometido de crear el pueblo físico, moral e intelectualmente educado. En las escuelas evangélicas argentinas regían los programas nacionales y se usaban los textos aprobados por el Consejo Nacional de Educación. Los contenidos pedagógicos eran similares. Las distinciones aparecían en torno a la incorporación de la Biblia como fuente de valores morales, la prolífica producción historiográfica, la capacitación del magisterio y, fundamentalmente, el impulso de prácticas pedagógicas democráticas y participativas. Las Escuelas Evangélicas Argentinas de William Morris fueron pioneras en el campo de la instrucción preescolar, la educación musical, la capacitación científica y la educación física, técnica e industrial. En el transcurso del siglo XX, diferentes denominaciones evangélicas multiplicaron su accionar misionero. Desarrollaron formas propias de organización, autonomía y compromiso con la sociedad. La década del 60 vio nacer escuelas evangélicas en ciudades, pueblos y aún en zonas rurales de todo el país. Los Centros Comunitarios Rurales Evangélicos, una obra educativa en zonas de frontera geográficamente marginales. Thank you.
Iniciado el siglo XXI, la red de escuelas evangélicas representadas por el Consejo de Educación Cristiana Evangélica, CECE, suman más de 200 servicios educativos distribuidos a lo largo y ancho del país. Hoy vemos que la red de escuelas evangélicas se encuentra en pleno crecimiento, respondiendo al compromiso social que asumieron las iglesias desde la instalación en nuestro país. La presencia de las instituciones educativas evangélicas se da en distintas zonas geográficas, respondiendo a las necesidades y características de los diversos sectores sociales y niveles educativos. Ofrecen una educación integral de alto nivel académico que brinda herramientas a las nuevas generaciones que se incorporan a una sociedad sometida al cambio continuo. Cuidan además expresamente el desarrollo afectivo y espiritual de docentes, estudiantes y familias que componen la comunidad local en la que se insertan. Las escuelas evangélicas argentinas están asociadas en el Consejo de Educación Cristiana Evangélica, CECE, que promueve una educación superadora de cualquier tipo de discriminación, dando un testimonio del amor de Dios y de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, formando hombres y mujeres como ciudadanos responsables, preocupados por el bien común y que sirven con desinterés, integridad y amor a la sociedad de hoy.